perfecto. Rubén, cuéntame la mano y cuéntame el problema. Bueno, es lo que te pongo aquí un poco. Cuando salen estos, cuando hacemos una 3-bet y tenemos una mano como esta en un board así de seco, pues tengo dudas con la CBet. ¿Tienes dudas con la CB? Vale. Sí. Bueno, mira, bajo mi punto de vista, este es un spot de mierda, ¿vale? Es un spot de mierda, Rubén. Pero, debes jugar estructuralmente, porque es un board en el que puedes blufear. ¿Vale, Rubén? ¿Por qué es un board en el que puedes blufear? Cuéntame, ¿por qué digo que es un board en el que puedes blufear? Aquí tenemos ventaja de rango, Muy supongo. bien, muy bien, muy bien. Veo que habéis estudiado. Tenemos ventaja de rango. La pregunta es, ¿tenemos mucha ventaja de rango o no en esa posición? ¿Estás en qué posición estás? Porque yo no veo nada. En botón. Ah, estás tribeteando botón contra cutoff. Sí. ¿Cuánta ventaja de rango tienes? No mucha. No, no Bien. mucho. Con lo cual, básicamente, todos sabemos que tienes dos overcards y no tienes ningún backdoor. Tienes dos overcards y full equity. La pregunta es, ¿cuáles son los dos planes, Rubén? Check foldear. O sea, no, chequear e Sí. intentar llegar al showdown con rey alto, que va a ser difícil. ¿Y la otra? Pues hacer una apuesta pequeñita. No, 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 ¿Cómo? no, no, No. no, 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 Es no, que no, para, explico para, lo que para, para, pienso. para, un segundo, Rubén. Ahora verás dónde voy. Lo que has dicho es correcto. Ahora verás dónde voy. ¿Alguno de los que estuvo ayer conmigo en la clase por la noche? ¿En qué se ha equivocado Rubén? En hacer acción en el flop. O sea, hay que tener un plan en la mano. Exacto, ¿qué aprendimos ayer, Pablo? ¿Y qué llevamos aprendiendo varios días? Que cuando yo pregunto cuál es el plan, no podemos preparar una ejecución en el flop. Hay que Exacto. tener claro qué es lo que vamos a hacer, ¿vale, Rubén? Sí. En este flop no puedes hacer una apuesta pequeñita. Porque en este flop, antes de hacer la apuesta pequeñita, que me parece bien vetear un tercio aquí, debes tener un plan. Debes tener claro qué vas a hacer. Y aquí a mí solo se me ocurren dos historias. Una historia de verdad y una historia de mentira. ¿Vale? Capítulo 1. ¿Cómo blufear aquí correctamente? Veteas el flop, veteas grande el turn y vas all-in en el river. ¿Vale, Rubén? ¿Has visto qué difícil el plan? ¿Un No, no tan difícil. tercio, tres cuartos o dos tercios de all-in? ¿No? Sí. Bien, y el otro plan, básicamente la verdad, no tengo nada, es un spot en el que el rival me va a creer poco, no sé qué datos tienes del rival, pero parece un jugador regular normal y te... Ven aquí. Cago en Dios. Y te va a pagar muy a menudo, ¿no? Y te va a pagar Sí. muy a menudo. Pues entonces, ¿cuál eliges? ¿Cuál eliges? Entre las que me has dicho tú ahora con la explicación, pues la segunda. La de hacer check y no meterte en líos, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahora te voy a preguntar otra cosa importante, Rubén. ¿Qué frase que se repite dos o tres veces en las tarjetas audiovisuales aplicamos aquí? ¿Qué estrategia que aprendimos en las tarjetas audiovisuales, cuál es el error que vas a cometer? Hacer esta apuesta para foldear después. No, eso no es el error que hay en las tarjetas. ¿Qué ocurre en las tarjetas? En las tarjetas, Rubén, aprendimos que no lo queréis aprender. ¿Cuál es el peor plan? Un tercio para foldear. Exacto, no vuelvas a betear un tercio para resignar en el tour, ¿vale, Rubén? Sí, bueno, ¿Cuántas? tratando muchas veces pienso que en el turn y river puedo apostar cartas que me favorezcan Sí, vale, también, pero por yo te. eso. Pero, ¿cuál es el peor plan? Betear un tercio y no betear el turno. Sí. Bien, has de valorar una cosa muy importante. Aquí, ¿qué cartas van a favorecerte para volver a betear? Dímelas. Las overcards. ¿Cuál es? El as, el rey, la dama Y quizá la J también, ¿no? y puede que la J, Porque aquí sí. el rival tiene JJ y luego tiene KJ de color y ya tienes una bloqueada. QJ de color y tienes una bloqueada.
¿Qué otra J va a tener aquí? J de Suited. Bien, As J, Suite. yo creo que el plan, o sea, si tú eliges el plan de mentir, que es el que has hecho aquí, no puedes tener el gatillazo. Ahora, si debatimos sobre si vale la pena meter el segundo barrel si queda un 8, bueno, debes tener claro que el 8 no es tan mala carta, ¿eh? El 8 no es tan mala carta. Vamos a ver qué carta cayó, porque yo no he visto la mano. No, no, se terminó la mano ahí. El tipo se tira. Sí, se tiró. No, tío, no me digas eso. Que nos han jodido la segunda parte de la película. Yo que quería ver qué pasaba, tío, es como si me hubieras puesto capítulo 10 de Star Wars y el día antes de estrenarse, LucasArts explota y no hay película. No me jodas. Es el retal que encontré. No, está perfecta. Oye, ¿te has dado cuenta de lo interesante que era tu mano IP? Sí. Bien, bueno, Rubén, ¿has entendido dónde voy o no? Sí. No es una mano fácil, ¿vale, Rubén? Es una mano básicamente que tienes que tomar una elección. Y la elección nunca puede ser vete un tercio a ver qué pasa, ¿vale? Entendido. El veteo un tercio a ver qué pasa está totalmente prohibido. ¿Ok? Sí. Muy bien, vamos a apuntar highlights. Highlights con Kaku, con versus Rubén. Muy bien. Y vamos a poner 11:54. Perfecto. Vamos con la siguiente. Es que es mucho más fácil que él nos la cuente. Muy bien, cuéntanos esta. ¿Se ve bien en la pantalla? Bueno, a ver cómo se quita esta mierda de aquí. ¿Cómo puedo quitar la barra que no me acuerdo? No me deja quitar la barra de arriba. Es que soy un pescado. Da igual. Rubén. Pues Cuéntanos. esta mano, si no recuerdo mal, abrió el rival en UTG y le hice 3-bet. ¿Y el de Y el detrás? rival, el de detrás, pagó, hizo Bien. farja. ¿Y qué pasa Y post-flop? ¿Qué el haces, Che? primer Open Racer también igualó. Bien, y en el flop el tipo chequea y tú chequeas, ¿no? Sí. No puedes chequear aquí. Esto no es Es un. que. Este board no es un. Este board hay que betearlo con reyes. ¿Entiendes? Es que tomé otro camino por una mano anterior del Vale, rival de atrás. tomaste el camino del check raise. Sí. Vale, no me desagrada. Pero corres un riesgo gigantesco a jugando a Lo check raise sé, lo aquí. sé. ¿Tú Lo sé, lo sé. estás seguro que este tipo va a betear? Sí, Tiene una pinta era de. lo que. Tiene una pinta de mono pasivo que flipas, Rubén. Yo creo que estás equivocado, ¿eh? Sí, no, pero es que lo había visto. Lo había Vale. visto como 2 o 3 veces Bueno, seguidas la haciendo verdad lo que mismo. seguramente tienes razón porque el tipo ha metido dos tercios. ¿Quieres que te diga qué mano tiene? Tiene 9, 9, 10, 10 JJ seguramente. Vete a 20. El Cuando problema es que este ha pagado dos tercios, ¿eh? Ahora, ¿este tío sabe que este es un subnormal o no? este tío supongo que sí que lo sabe, Bien, claro. y ahora te hago otra pregunta, Rubén. ¿Cuántas veces el que acaba de pagar tiene ases? No tiene. ¿Por qué no tiene ases? ¿Cómo no tiene ases? Puede estar atrapando. ¿Por qué no tiene ases? Puede que alguna vez Espera, espera, tenga espera, espera, ases. espera. No, no, no. Te vuelvo a hacer la Pero pregunta. el tipo de detrás mío tiene mucho stack y Espera, supongo que espera. lo hubiera vuelto a subir. ¿Por qué no tiene ases el primero? Porque habiendo un pescado que ha hecho farja, él no va a desaprovechar la oportunidad de meter la cuarta con ases. ¿Entiendes? Claro. Nunca tiene ases, ¿vale? Nunca tiene ases. Así que, ¿qué plan usamos? ¿Qué plan usamos? Check Igual me matas, pero hice check raise all in. raise. ¿Y por qué te voy a matar? En el bote hay No lo 71. sé. En el bote hay 71 bebés. Estás push. Por Mira, eso lo hice. estás pusheando 180 ciegas contra pescado, ¿eh? Sí. A mí me gusta más el check raise a 80 y que se levelee. Te puede pagar con 3-3, 9-9, 10-10. Yo hago check raise, ¿eh? Vale, Rubén, creatividad. ¿Cómo terminó la mano? Está arriba explicado. No, pero el explicado no me importa. Dime tú, ¿cómo acabó la El mano? primer rival foldeó y O sea, ¿el primer el rival quién primer. es? Este. Sí. No, el primer rival es este, porque has hecho checolín y el primero que viene es este. ¿Y este qué hace? Este call. Este paga y el otro foldea. Sí. ¿Qué tiene este?
A 7 de diamantes. No te creo, ¿en serio? Sí. ¿Y qué pasó? Que gané la mano. Muy bien. Tanto rollo para esto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y... 11. Muy bien. Muy bien. Vale, te hago una pequeña valoración, Rubén. Te hago una pequeña valoración. ¿Ha funcionado tu plan? Sí. ¿Quién estaba en la mesa, tú o yo? El Menda. ¿Quién estaba en la mesa, tú o Diego? Yo. ¿Quién estaba en la mesa, tú o Andrés Melo? Yo. ¿Tomaste una decisión que funcionó y te hizo ganar dinero o no? Sí. ¿Quién tenía el timing de la mesa? ¿Quién tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo? Desde luego yo. ¿Quién tenía el feeling? Yo. De 0 a 10, ¿qué nota le pones a tu decisión? ¿Escuchas? Chicos, estamos grabando y estamos hablando, no interrumpáis, porfa. Rubén. ¿Qué nota le pones a tu decisión de 0 a 10? Le pongo, no quiero poner una nota, pero me gustó muchísimo De lo que 0 a 10, hice. ¿qué nota te pones? Diez. Sé un poco sincero. Di lo que quieres de verdad, por favor. Un 10. Yo te pongo un 10 y medio, ¿vale? Muy bien. Muchísimas A gracias. ti. El que quería comentar algo que tiene el micro abierto, ¿quién era? Jesús, ¿quieres preguntar algo? Jesús, ¿quieres preguntar algo? ¿O simplemente estás hablando con el micro abierto? Jesús, No, no, nece... no, es que escuché que me llamaba alguien. Ah, no, no éramos nosotros. Debería ser la Virgen María que te llamaba. Porque aquí no te... Ah. A lo mejor he estornudado y alguien ha dicho Jesús. Ah, no, no sé, no sé. Escuché a Jesús y pensaba que me estabais No, no pasa nada. nombrando. No, no, no éramos nosotros, Jesús. Pues, ¿sabes qué ocurre? Se escuchaba un ruido raro de fondo y parecía que dijeran Jesús, pero no hemos sido nosotros. Ah, ¿Tiene? okay. Tienes que cortar el micro, Jesús, corre. Muy bien. Bueno, Rubén, ¿te ha quedado claro el análisis o no? Sí. Muy bien, vamos a poner un sobresaliente. Sobresaliente. Y esta la vamos a poner en highlights más tarjetas audiovisuales. Esta va a ir a tarjeta audiovisual 100%. Muy bien. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que luego pueda hacer la captura y sea más fácil todo. Muy bien. Perfecto, perfecto. Un poquito más grande. A ver si se puede poner 90. Muy, ¡uy, qué maravilla! ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, qué maravilla! Muy bien. Bueno, Rubén, como siempre, impresionante, ¿eh? Además, súper bien explicada las manos. Venga, cuéntame esta. Esto también es un 3-bet pot ¿Sí? sin posición ¿Sí? que hago desde SB ¿Sí? a catos. Muy bien, ¿qué más? Yo todo Y el eso rival ya... me Todo, paga. hasta aquí ya he llegado. Hasta aquí ya he llegado. Ahora, cuéntame Y el fondo. entonces mi rival paga mi c-bet que hice, ¿A que supongo cuánto? que sería. Muy Es que no, pequeño. no la. Yo Sí, era pequeña. solo veo 43 bebés en el turn. Así Sí. que en el turn decidiste hacer bet en el flop y check all in en el turn. Sí. No me gusta. Yo prefiero volver a betear. Vale. Aparte de todo, Rubén, no me desagrada que utilices una estrategia para un board seco, para un board mojado, sobre todo aquí. Porque aquí en realidad las manos que te preocupan, el problema que puede ocurrir es que el tipo tenga as 10 de picas, chequees y caiga al 4 en el river y tu mano se ha ido a la mierda, ¿entiendes? Otra mano de Espera, estas espera, espera, como espera, la espera, espera. anterior, Santi, que me estuve fijando mucho en el rival. Vale, es Ya un... verás cuando te diga la No, no, mano. te lo iba a comentar, es un 29-18, tiene pinta de fish. Así que, Rubén, súper importante. Seguramente tomaste la decisión correcta, acabas all in, el tipo tiene una mierda y ganas, ¿a que sí? No me diga la mano que tiene. Sí. Bien, la pregunta es, ¿debes valorar? O sea, recuerda que esto no es todo blanco o todo negro, o la estrategia o la disciplina, o la lógica, no. Tú estás en la mesa, tú ves cómo él está funcionando, tú has hecho un bet, el tipo te paga y en el turn decides hacer check-all-in y el tipo te paga con una mierda, ¿vale? Sí. Bien, pero debes valorar si a largo plazo contra ese jugador va a ser rentable. ¿Tú crees que el tipo siempre te va a betear el turn con una mierda? No depende Es de... que No depende yo creo de... que ese war se presta también, Vale, bueno, ese board supongo. tampoco un jugador en el cutoff aquí no tiene tantas manos para betear tres cuartos en el turno, ¿eh? ¿Sabes lo que está Todos sus ocurriendo? colores, Lo que está todos. ocurriendo es que el tío es un subnormal y seguramente tiene una mierda y está intentando y cree que tú tienes a rey y te intenta tirar. ¿Qué mano tiene?
7, 9 de corazones. Claro, el tipo está beteando grande un 7 porque cree que su mano tiene valor. Fíjate que si hubieras beteado el turn, todas las veces que el river cae una blanca y él se tira, si tú beteas el turn. Ernesto, Ernesto, por favor, Buenas. Ernesto, micrófono, estamos grabando, Ernesto, gracias. Ahora comentamos, Ernesto. Rubén, has de valorar una cosa. Imagínate que tú beteas el turn, el tipo te paga en el river, cae una jota, vas all-in y se tira. ¿Entiendes? Sí. Entonces, hay que valorar si a largo plazo esta estrategia te funciona, porque si tú chequeas y el tipo no te betea y cae un rey de picas en el river, estás en la mierda. Ahora, es lo que te he dicho en la mano anterior, Rubén. O sea, aunque la estrategia te diga que los boards mojados no lo hagas, tú has decidido probar y te ha funcionado. Tú sabes que yo soy un fan de los laboratorios de pruebas, ¿a que sí? Soy Sí. un puto laboratorio de pruebas caminando, ambulante, ¿a que sí? Vaya. Así que nota te ponemos. Pues nada, la mano está perfecta, ¿no? ¿Cuál era la duda? ¿Cuál era la duda? Pues el movimiento del tarn. Bien, me gusta. Pero cuidado. Me gusta más que lo hagas con ases y con reyes porque la mano es menos vulnerable. Con damas y jotas prefiero que vuelvas a betear. Por valor y protección. Okay. Bien, cuéntanos. Notado. Madre mía de mi vida, ¿esto qué es? Bien, estás en la big blind, ¿no? Sí. Bien, cuéntanos la mano. Y defiendo. Sí, claro, sí, claro, Defiendo. sí, porque esta mano no la abres en UTG si estuvieras en UTG. Bien, el tipo abre, tú defiendes, ¿qué ocurre en el flop? En el flop hago check, el rival BTA y le hago check, bueno, le hago check raise. Bien, ¿y qué pasa en el, te paga? Sí. ¿Qué haces en el turn? Apostarle un 25%. Como tiene que ser, ¿no? Como las putas. Intentando provocarlo. ¿Y qué pasó? Que no lo provoqué. Vale, ¿y en el river le vuelves a meter al Pero pequeño? me pagó, no, le puse las Bien. 61 blinds. Bien, está bien. Está bien, me gusta. ¿Y con qué te paga? Rey 10. Perfecto. Muy bien. Lo que has hecho ha sido convertir tu mano de valor en un bluff, ¿no? Sí. Betear súper pequeño el tour para que el tipo te pague y no te crea el push en el river. Vale, importantísimo, Rubén. Importantísimo. ¿Has visto el tamaño del push en el river? Sí. Bien. Si valoramos que en el bote hay 77 bebés y tú estás pusheando 62, es un all-in completamente natural, ¿verdad? Sí. Bien. Y ahora te pregunto, ¿cuánto has dicho que beteaste el tour? Un 25%. Muy bien, vamos a preguntarle a mi amigo Fernando Eleno. Me gusta el bet, me gusta el bet, el bet. Me... Dime, dime, Fernando. No, perdona, es que no te estaba escuchando, Vale, Santi. no te preocupes, corta, no pasa nada, no pasa nada. Señor Jesús Zamora, ahora sí que puedes abrir el micro, Jesús. Dime. Jesús, ha dicho Rubén que betea el 25%, ¿vale? Sí. ¿Qué hubiera pasado si betea el 20%? Creo que lo mismo. Exactamente, con lo cual, ¿y si hubiera beteado el 17%? ¿Hubiera habido algún cambio a nivel estructural con los tamaños de las apuestas en el river? Fijaros que si en el turn, en lugar de betear un 25, betea un 15, un 18, menos de un 20, en lugar de haber 77 bebés van a haber 73 y a él le quedarán 64, será lo mismo. Pero conviertes mejor tu mano en un bluff. La mano ha funcionado, Rubén, la apuesta en el turn perfecto, pero en lugar de 25, métele 20. Vale. Es lo mismo. Fíjate que al final Sí, el tamaño del sí, river sí. sería igual. Ahora, Rubén, la mano te ha salido perfecta. No cambies nada, no me hagas caso. Sigue metiendo el 25. ¿Cuántas veces te foldearon el 25? Muy pocas veces. ¿Cuántas? Muy pocas, cada vez poquísimas. Jesús, ¿cuántas veces le van a betear tras un check raise y un call un 25%? Creo que nunca. Creo que nunca. Yo también creo que nunca, ¿vale, Rubén? Muy bien, vamos a poner apalancamiento. Apalancamiento 20, 25% turn. All in. River. Convertir. Convertir más cero credibilidad. Muy bien, muy bien. Muy bien, esta la vamos a poner en tarjetas audiovisuales y en highlights. Esta no se la vamos a preguntar a Diego porque me parece bastante. Esta es bastante básica de lo que estamos estudiando. No que me parezca una mano básica. Jesús, tienes que cortar el micro, ¿eh? Porfa, corta el micro. Yo lo que pasa, Santi, cuando ligo una mano así me preocupa, o sea, a veces pienso que cómo me van a pagar.
Ya, pero ¿sabes lo que haces? ¿Sabes? Desperdiciar, No, ¿no? no, utilizas, no, no, lo que has hecho ha sido Ah, vale, sí. rascar, buscar agua en el Sí, desierto, sí, sí. Caterpillar. Sí. Has buscado y te ha salido, ¿no? Sí. Pero lo que no puedes hacer es check y hacer el low play, ¿no? Claro. ¿Te has dado cuenta que una de las estrategias que más estamos cambiando todos es que en situaciones que tenemos una mano muy fuerte y antes hacíamos check, ahora hacemos una read y bet? Sí. ¿Cuántas veces foldean, hemos dicho, los rivales a la read y No bet? foldean. No foldean, no foldean. Jesús, tienes que cortar el micro, porfa. Tienes el micro abierto, Jesús. ¿O tienes algún problema ahí con el micro? Ahora, ahora sí. Señor Ernesto, ya podéis abrir el micro ahora, ¿eh? Ya he terminado. Don Ernesto, buenos días. Buenas tardes en España. Buenas, buenas Santi, buenas chicos. Ernesto, acuérdate que cuando. Vale, que hoy hemos cambiado al Jitsi porque el Discord no iba bien y hoy se permite todo. Pero acordaros que antes de entrar, siempre tenéis que darle al botoncito de cortar el micro. Si no entráis con el ruido y si estamos grabando, se escucha un ruido en el vídeo brutal, que no me molesta, ¿vale, Ernesto? Vale, Simplemente. no, disculpa, No, 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 como. no. Es el primer día. Además, tú y yo prácticamente no hemos estado en un Jitsi desde hace 2 meses. Ya, por eso, sí, claro. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Señor Daniel López. Don Dani López. Buenas, Santi. Vale, vamos a hacer un juego tú y yo, ¿vale? Vas a decir un número del 1 al 27. El 7. A, B, C, D, E, F, G. Muy bien. ¿Hay alguien que tenga la letra G al principio de su nombre? ¿Hay alguien que empiece por G? No. ¿Hay alguno que tenga la G en su segunda? Bien. ¿Qué tiene? Bien, creo que va a ser Jorge. La letra G. ¿Quién tiene la letra G más cercana al principio de su nombre? Me parece que eres tú, Jorge Samurai. Ah, no, hijo. Bueno, Jorge Samurai. Porque Jorge no. ¡Hostia, hay otro! ¡Hay Jorge! No, Sebastián. Es Jorge Sebastián. Señor Samurai, eres el señor X. ¿Quién está diciendo hola? ¿Me escuchas? Samurai, Jorge. Vale, se te escucha de muy lejos, Jorge. ¿Tienes algún problema ahí con el micro? Bueno, tengo enchufado, bueno, tengo el PC y bueno, se me escucha lejos, ¿vale? Vale, se te escucha lejos, pero yo te entiendo bien. ¿Sabes qué es el señor X? Bueno, lo estuve viendo antes, pero todavía no sé lo que es. Vale, luego te lo cuento, luego te lo cuento. Vas a ayudarnos a mí, a Pablo, a anotar todos los trivet pot, todos los botes de la batalla de las mentiras que vamos a trabajar la semana que viene. Vale, ¿Tiene? okay. Jorge, qué pena, porque hoy que tengo tantas cosas para hablar contigo, luego hablamos por el Discord. Okay, vale. Tienes que cortar porque hay mucho ruido ahí, Jorge. Se escucha muy mal el micrófono. Bien, Jorge, te cuento lo que es el señor X, ¿vale? Pablo, tú y yo vamos a anotar todas las manos desde la SB contra la BB. Y vamos a hacer la semana que viene el laboratorio de pruebas y masterclass, ¿vale? Cada vez que veamos una mano de ese tipo, la marcas, la grabamos y la ponemos en el foro de los tres, ¿vale? Si alguno quiere ayudar, si alguno tiene envidia y quiere ser el señor X, Y, Z, también la podéis subir ahí, ¿vale? Lo que pasa es que hoy no las vamos a tener en cuenta porque ya tenemos que anotar un montón de cosas. Bien, Dani López, la pregunta que te tenía no era esa, era una broma. Dani, ¿tienes alguna duda de todo lo que os he explicado? ¿Hay algo que no quede claro y lo podremos preguntar a Diego? ¿Algo que no os haya gustado mi explicación lo podéis, o que no haya quedado del todo resuelto? ¿Algo que creas que de todo lo que hemos visto ahora le podemos preguntar a Diego? Hombre, hoy ha quedado dos manos, tres que hemos visto, ha quedado bastante claro. Yo creo que Rubén las ha clavado todas, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a ver esta de Rubén. Rubén, aquí estás jugando en el middle position ¿contra quién? Tomé mal la foto, es bebé. ¿Tú eres ABB? ¿Contra quién? No, 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 yo no, me defendió bebé. Vale, Yo soy MP. cómo fue la mano? Tú veteaste y el tipo se tira. Pero esta, sí, esta es una mano de estas que tenemos pocas manos de valor. Ah, vale, Porque veteaste hemos grande tomado una aquí, decisión. veteaste grande y el rival se tira. Sí. Bien, la mano está correctísima. ¿Sabes por qué veteamos grande aquí? Pues tenemos pocas manos de valor Dime y cuáles, protegemos la mano. dime qué manos de valor tenemos. Pues a rey, reyes, ases, poco más. Rey dama, Ochos. rey dama, rey jota, ochos y seises, ¿vale? Y luego vamos a ver todas las manos que tienes de farol, ¿vale? Te las voy a decir. Que las que vas a betear el flop, as dama, as jota, as 10, todos los proyectos de color,
todos los ases suited como as 2, as 3, as 4, as 5. Luego tienes manos veteando el flop como QJ suited, 10J suited, algún 9-10 suited que tenga la good shot. Luego tienes también tienes 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. ¿Lo ves o no la cantidad de faroles que tienes? Sí, hay muchos. Eso quiere decir que si enfrentamos, no lo vamos a hacer ahora. Ayer hicimos una actividad por la tarde, que luego la veis en el vídeo si queréis. Hicimos una revis con el compañero de la tarde, con... ¿cómo se llamaba el chico de la tarde? Que no me acuerdo, ya no me acuerdo ahora. El... no me acuerdo. El Iseo, el Ice, el... no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, da igual. No me acuerdo el nombre. Hicimos una actividad en la que ahora ponemos todo el rango de defensa y calculamos los rangos de impacto. Si ponemos el rango que tú defiendes la BB en este board, tu mano aquí no tiene reyes, solo tiene 8 y 6. ¿Vale? Tú no defiendes rey 8 suited, rey 6 suited y 8 6 suited contra middle position, ¿a que no? El rival tiene un montón de reyes disponibles y proyectos de color y de escalera para pagarte, porque no bloquean ninguno. ¿Lo ves o no? Sí. Por eso metíamos grande. ¿Vale, Rubén? Muy bien. Esta la vamos a poner en highlights. 12. Muy bien. Highlights. Manos disponibles. Muy bien. Vale. 12, 14. Muy bien. Muy bien. Bien. Fijaros que tenemos pendiente tres cosas ahora. Tenemos pendiente las tarjetas que hay que elaborar nuevas, que esa parte la llevo yo. Tenemos pendiente el reto de manos disponibles, que ya vamos tomando algunas. Y luego tenemos el reto que hemos comentado con Pablo, ¿vale? Para la semana que viene iremos tomando notas de esas manos. Hoy vamos a ir un poco despacio porque hay un montón de contenido, pero bueno, como la clase Diego no es esta mañana, vamos bien. Venga, otra, Rubén. Aquí vuelves a betear grande. Lo mismo que antes. Son los tres ejemplos de... SBO BB. Este era bebé también. Vale, la bebé está deep y tú también. Me gusta el bet grande. Si es contra la SBO, es obvio porque es un pescado. Es la misma filosofía. Es exactamente... Sí. No me gusta el bet pequeño ahí. Muy bien, muy bien. Vale, y aquí veteas el pot. ¿Por qué veteas el pot aquí? Porque es un pescado. Es que esta es la que tengo dudas si estaba bien. A mí no me gusta. En el sentido de... Para conseguir más folds, estoy jugando contra un pez, me va a pagar con un asalto, con cosas así, mi mano no quiere ver ni una carta más, y por eso le meto el pot. Muy bien, vamos a hacer... Y se tiró. Vamos a hacer una cosita muy sencilla, esto lo vamos a poner... Vale, un segundito, esto lo ponemos en escaletas... Ya os digo que hoy vamos a tener mucha paciencia porque hay un montón de contenido para revisar, un montón de cosas para anotar, y como ya he dejado vídeos para todos los días de la semana, shorts y tal, no me tengo que preocupar de crear contenido, ahora me voy a preocupar de crear, o sea, de anotar todas las estrategias y todo lo que tenemos que hacer. Vamos a crear otro foro. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? No me lo ha puesto dentro del foro, me lo ha puesto por fuera. Hostia, es que soy idiota. Bueno, luego lo cambio. No pasa nada, lo dejamos ahí. Vamos al foro. Es que me he equivocado, chicos. He creado una... Por eso no me cuadraba cómo había quedado. Pero no pasa nada. Diego, más highlights. Y tarjetas las pondremos en el otro lado. Vamos a poner una foto bonita. Ya os digo, hoy la actividad va a ser larga, así que un poco de paciencia, ¿eh? Chicos, Santi, tío, pareces idiota. Que aquí no hay nada para revisar. Un segundo. Hoy vamos a hacer pues todo el trabajo que yo hacía siempre de estudiar, pues hoy lo vamos a poner aquí. Muy bien, vamos a poner vamos a poner a ver qué tenemos por aquí y, bueno, vamos a poner unas tablitas. anotación. Dudas para Diego y más manos analizadas y estrategias para el resumen o highlights. Yo le llamo highlights, pero básicamente es el resumen, ¿vale? El resumen de estrategia. Actividades, revisiones, dudas, obviamente.
Vídeos no, reto tampoco, manos sí, ejercicio también. Esto es importante para luego poder buscarlo. Tarjetas no, pero bueno, da igual. Ejercicios, quitamos tarjetas y ya está. Vale, listo. Publicamos y ahora vamos a hacer la captura. Os pido hoy un poquito de paciencia, ¿vale, chicos? A ver si me deja hacer la captura. Un segundo. ¿Entendéis dónde vamos hoy, chicos? Hoy vamos a aprender. Hoy básicamente vamos a estudiar. ¿Cómo vamos a estudiar? Repasar todo el contenido que tenemos del reto, de vuestras manos, de vuestros ejercicios y de mis manos desde el viernes. Y si tenemos que apuntar 150 o 200 manos, pues apuntan. Si alguno tiene prisa y luego se tiene que ir y luego volver, seguramente seguiremos. Muy bien. Siguiente mano, Rubén. Venga, más preguntas. Más dudas. Cuéntanos la mano. Esta no es una duda, esta es el ejercicio de las opciones. Si vas arriba, está el enunciado y las opciones. Cuéntame. Pues... ¡Ay! Vale. Quieto. El tipo, ya entendí. ¿Te refieres? Vale, joder, es que hay una más. Yo puedo contaros lo que hice. Espera. Opciones. Muy bien. Está perfecto. Joder, se me ha cerrado GG Poker. Está perfecto. Te refieres al Extreme Poker Challenge. Una situación en la que aquí hay que decidir qué hacer. Exacto. Muy bien. Joder. Mi madre querida, lo que me faltaba ya. A ver, el Extreme no lo tenemos aquí. Déjame pensar dónde tenemos el Extreme, porque no lo tenemos en ningún sitio. Pues nada. Vamos a tener que hacer esto. Y luego ya lo ordenaré. Muy bien. Nada, esto no cuesta nada. Vamos a poner esto y esto. Y pues nada, sencillo. Muy bien. Mano de Rubén. Va. Rubén, tarea para ti. Luego cuando terminemos, vienes aquí, cuentas la mano, ¿vale? Ya sé que lo copias el texto si quieres y me das las opciones y yo monto el vídeo. ¿Vale, Rubén? Ok. Fácil, ¿no? Vale, tu documento ya está, ¿no? Tu documento ya está. Mi madre querida. Sí, ya está. Casi 40 minutos para 4 o 5 manos. Y me quejo de Diego. Qué broma, obviamente. Bueno, no, 8 manos. Muy bien. Bueno, Diego, sobresalientes. Ay, Rubén, increíble, ¿eh? Súper interesante. Ya me gustaría ser Diego. Perdón, súper interesante, ¿eh? Súper interesante. Rubén, ¿sabes qué dijeron ayer los chicos cuando me vieron jugar No Limit 100? Joder, con el nivel que hay en GC Poker, hasta tú puedes jugar, Rubén. Muy bien. Señor Fernando. Don Fernando Heleno, te toca. ¿Puedes hablar, Fernando? Sí. ¿Has visto cómo organizamos esto, no? Sí. Hostia. No me jodas que me subes la mano y todo con el link. Madre mía, la madre que os parió. Sí, estáis todos. Las que son ejemplos de bets grandes, no, pero las que son manos para debatirse. No me deja copiar. Ahora, qué susto. Muy bien. Vale. Vale, yo pongo la mano y tú me dices de qué estamos trabajando. Porque claro, hay tantas cosas que ya no sé por cuál vamos. O sea, teníais tantas cosas por hacer que no sé cuál es la que es cada mano, ¿entiendes, Rubén? Ay, Fernando. Más que nada porque no lo he leído, ¿vale? Sí. Tú me ayudas porque no lo he leído. Me ahorro leerlo, ¿vale? Sí. Muy bien. A ver si quiere cargar la mano de GC Poker. Vale, parece que todo va perfecto. Vale, seguramente a partir de mañana ya trabajaremos en el otro PC y estas tonterías no pasarán. Que a veces se le queda un poquito. Muy bien. Vale, ¿te acuerdas de la mano, Rubén? Ahí, Rubén, joder. Fernando. Sí. Vale, vas a tretear a 10 o 11. Vas a hacer 11 bebés. Wow, ¿por qué lo haces tan grande? Porque es un pescado. Es un pescado exagerado. Además, está siempre, lo tengo etiquetadísimo. Vale, una cosa. Si es Extreme Poker Challenge, me tienes que avisar antes.
No, Stream Poker Challenge es la última del todo. Estas son Muy bien. De preguntas que tengo dudas en TribeWeb. Excelente. Dani López, no vamos a dejar que Fernando hable sobre la mano. Vas a hablar tú. ¿Vale, Dani? Vale, vale. ¿Qué dato tenemos de la mano? ¿Qué datos tenemos? Ahora mismo, pues, según ha dicho, es un pescado con un 38 de VPIP. Muy bien. Y de Croacia. Muy bien. Tenemos un SPR de 3 y pico contra un energúmeno. ¿Cómo jugarías esta mano, Dani? El plan. Acuérdate, no me digas betear 33 en el flop, que me pego un tiro. Hay que preparar un plan, ¿vale, Dani? Plan. Luego le tocará otro. Luego Ángel. El siguiente plan lo hará Ángel. Dani, ¿qué plan utilizamos aquí? ¿Qué plan te gusta? Pues si es un pescado, betear... Eso no es un plan. Betear no, grande. Eso no es un plan. Dame todo el plan. Un plan. Dani, no, el plan no es betear 75 ni betear 33. El plan es jugar por valor, bet. Bet. Podemos betear medio bote en el flop estructuralmente, tres cuartos y all-in. Si se abre algún proyecto en el tour, all-in directamente. Porque es un pescado. ¿Vale, Dani? Vale. Bet. Señor Ángel Rodrigo. Don Ángel Rodrigo. Dime, Santi. ¿Cuál es el mejor plan que podemos jugar aquí contra un pescado? El mejor plan. El mejor plan... Betear el pot. Pot, all-in. Pot, all-in no te entra porque es un tribet pot. No te entra hacer pot, all-in. Pot y all-in, pero es un board muy seco. Y tenemos top set. Yo creo que pot, all-in no. Acabamos de comentar con Dani que lo ideal era betear tres calles, ¿vale? Pequeño, mediano y grande. O mediano, mediano y all-in. Bien. Y ahora la pregunta no era esa. La pregunta era, ¿qué haríamos contra el pescado si en lugar de caer dama 9-6, cae un flop rey 9-6? Chequeamos. Chequearnos un plan. Dani, ¿podrías decirme cuál sería el plan? Lo llevo explicando todo el rato a Ángel y ayer también. No, un plan nunca es hacer una acción en el flop. Un plan es saber cómo vais a jugar las manos. Porque tenéis un problema de aprendizaje y de memoria y lo que hacéis es jugáis el flop y luego ya veré qué hago en el turn. Y eso no funciona. Dani, ¿cuál sería el plan de la mano? El plan. No lo que voy a hacer en el flop porque me importa una mierda el flop. ¿Qué vamos a hacer en el flop? En esta mano, contra ese jugador, si en lugar de caer dama 9-6, cae rey 9-6. Check call y revaluar, River. Check call no es un plan. Sería, vamos a intentar llevar la mano al River lo más barata posible. Lo más barata posible. Lo que has dicho está correcto, ¿vale, Dani? Pero fijaros que siempre utilizáis acciones para preparar un plan y no funciona. Ya he demostrado mil veces que cada vez que decís un tamaño de apuesta o un movimiento, os acabáis equivocando. ¿Por qué? Porque el plan no es hacer check call y revaluar. El plan es intentar llevar la mano al showdown. ¿Por qué? Porque es diferente lo que ha dicho Dani de lo que he dicho yo. Es muy diferente. Os lo voy a contar. Si jugamos pensando que vamos a hacer check call y revaluar, que estaría bien, lo que ha dicho Dani es un 10. Pero no me sirve. No me sirve, porque yo lo que quiero que aprenda Dani, Ángel y todos, que ya veis que van un poco perdidos con el tema del plan, que llevo días diciéndolo, el problema está en que si en lugar de pensar en hacer check call y revaluar, estáis pensando, voy a llevar mi mano al showdown barata, lo más barato posible, voy a intentar inducir que el tipo se vuelva loco, jugar check call, porque tengo una mano de showdown muy fuerte contra un pescado, si pasa algo en la mano y tenéis eso claro, luego podéis revaluar y replanificar. Pero si estáis pensando en un tercio y luego ya veré, o check call y luego ya veré, el luego ya veré, cuando cambia algo, no sabéis en qué convertirlo. Si tenéis claro el plan, luego se puede replanificar. Pero si el plan es, ¿cómo voy a llegar a Ciudad de México? Bueno, arranco el coche y me planto ahí conduciendo. No, eso no es un plan. El plan es buscar, os lo voy a contar, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo real. Conducir a Ciudad de México es una puta locura. O sea, no lo hagáis en vuestra vida. Yo tardo nada en llegar a Indio Verdes, que está a 30 minutos, de aquí 25-30 minutos, y es la entrada de Ciudad de México. Y luego para ir a cualquier sitio de la ciudad tardas 2 horas. Así que yo tengo un plan, hago un plan,
cuando tengo que ir a un sitio de la ciudad, digo, vale, ¿me sirve llegar a Indios Verdes y luego comerme una hora y pico? ¿O me vale más la pena tardar un poquito más, ir por fuera y luego el recorrido que tengo dentro de la ciudad más corto? Eso es hacer un plan. Hacer un plan es sacrificar una parte del principio. ¿Qué pasa contigo? Sacrificar una parte del principio para a largo plazo el viaje sea más corto. Eso es lo que hice cuando fui en Navidad a casa de Charlie. Agarré el GPS, vi las 4 o 5 opciones que había y dije, mira, ¿dónde está la casa de Charlie respecto a un punto de fuera de la ciudad? ¿Cuál es el punto más cercano y al que puedo llegar más rápido sin tener que entrar a la ciudad? A través de aquí. Lo pongo en el GPS y cuando llegué Charlie me dijo, ¿ya estás aquí? Ese es el plan que tenéis que hacer. Olvidaros de qué autopista tengo que tomar, cuánto me va a costar la gasolina, cuánto pago de peajes, voy directo. El plan es buscar una forma que te sirva para poder llegar a un objetivo que tengas. Eso es hacer un plan. Un plan es evaluar todas las incógnitas que hay alrededor de la pregunta, todas las incógnitas que hay alrededor de lo que queremos, ven aquí, lo que queremos conseguir, y buscar una fórmula que nos lleve al objetivo. No, ven aquí, aquí. No puedes subir, perdón, chicos, es que la perra sube arriba y se me come el papel higiénico. Ya he aprendido a abrir la puerta. Entonces, chicos, el plan no puede ser check-call o un tercio, porque el plan debe ser jugar por cajas, inducir, jugar a tres calles de valor porque es un pescado, pot, yolín porque es un pescado. Esos serían planes, ¿vale, chicos? Ya no os aburro más con temas de autopistas mexicanas. Muy bien, vamos a ver qué hizo Fernando. Y ahora, bueno, vamos a dejar hablar a Fernando. Fernando, ahora cuéntanos tu punto de vista y por qué has puesto la mano aquí. Hola, la mano la puse porque... Ah, por cierto, si el flow hubiera sido Rey 9-6, a mí me gusta más el 25-25 con Trump. ¡Exactamente! ¡Exactamente! Me gusta, muy bien. Bueno, aquí la puse porque... Bueno, ahora lo vas a ver, le veteo gigante y no sé si es una idea de olla, pero es que es tan pescado que no sé si hubiera funcionado mejor el minibet para pa inducirle. Vamos a ver. Pero, Fernando, ¿qué quieres proteger aquí? No, es por protección, es directamente intentar montar el SPR de 750 y un turno. Yo lo hago un poquito más. No. El plan está bien. El plan está bien, Fernando. El plan está bien. Está, yo iba a jugar a dos calles juntas, que luego me sale bien, porque si ves el run out, pues era horrible, la verdad. Yo veteo pequeño y cuando cae el 8, le hago lean directamente. Sí, fue lo que pasó. Si sí, le brota la mano, fue lo que pasó. Muy bien. Joder, Rubén ya ha puesto lo de las opciones, tío. Estoy flipando. Muy bien. Muy bien. Bueno, así acabamos rápido y podemos ir a la siguiente. Bien, ya he cogido el truquito para que podamos pasar las manos un poquito más rápido. Muy bien. Vamos a la siguiente. Perfecto. Vale. Santi, una pequeña cosa, rapidísimo, te lo prometo. Esta la quería compartir, lo puse en el foro, porque esta mano la analicé tanto con el replayer de GG y con el Hold'em Manager. Para que veas cómo cambia los números el Hold'em Manager, porque ese tío es lo más pescado que hay. No, aparece. No, es que cambia los números, es que está. Fíjate que lo tienes puesto en Beeline. Lo tienes mal configurado el Hold'em. Está mal configurado. ¿Cómo? No te pone el nombre de la persona. Fíjate que aquí pone... No, es que porque no deja ver nombres de los jugadores. Perdón. Esto me he equivocado yo. Perdón. Es que ten en cuenta que no puedes mirar los datos del Hold'em Manager en GG Poker. Claro. Porque como no te traquea los nombres, solo te traquea las manos, no puedes saber de quién son las manos, por eso los datos siempre salen mal. O salen confusos. Claro. Salen confusos. Pero me sorprende que ni siquiera se acerca a... Ya. Porque está claro que no está construyendo una base de datos de ese jugador, está claro. Pero es que ni siquiera se acerca a lo que estaba sucediendo en esa sesión en la puede mesa. Puede ser que la tengas... Es que no te puedes fiar. Es que puede ser que se te esté moviendo o algo. Yo es que no lo he visto nunca así, Rubén. Ahí, Fernando. Sí, no funciona bien. Vale, aquí tenemos otra, ¿no, Fernando? Sí. Vale. Señor Ángel, estate atento que te toca preparar un plan. Estás ahí atento, Ángel. Sí, Santi, sí.
Ángel, pobre, que el otro día le meto caña, pero no, me dijo que no tenía tiempo de estudiar, pues tiene mucho trabajo. Pobrecito, me dio pena. Me dio hasta vergüenza, ¿eh? Me dio hasta vergüenza, Ángel, echarte la bronca, ¿eh? Tranqui, Pero seguimos siendo amigos, ¿verdad? tranqui. Ángel, cuando yo me equivoco también lo reconozco, ¿vale? Tu respuesta fue contundente, me dejaste sin palabras, ¿vale, Rubén? Ahí, Ángel. No te preocupes. Bien, Ángel, ¿has visto la diferencia entre plan y ejecución del plan? sí. Muy bien. Parece que Fernando nos trae otra mano. Esta es contra el botón. Va a triletear a 10 y medio, 11. Bien. Contra otro pescado. Bien. ¿Cuál es el error que ha cometido aquí, Fernando, amigo Ángel? No sabría decirte Bien, qué error. eso es una buena respuesta, Ángel. Eso es una buena respuesta. Cuando uno no lo sabe, mejor decir que no lo sabe. Fernando, ¿tú crees que has Yo lo sé, cometido... yo lo sé. Que no, yo te Sí, pregunto... No, 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 para, para. Yo te pregunto si crees que has cometido un error. sí, 100%. De hecho, lo pongo ahí en el documento. Lo ¿Qué primero. error crees que has cometido? Demasiado grande contra el maníaco. No, 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 demasiado pequeño. Ah, sí. De medio bot, medio stack. Además, este de aquí no te pre este de aquí no Sí. te preocupa, medio stack. Tiene un Sí, 5. pero es porque estoy con el button range ahí, o sea, con as dama no me gusta tirar por tan grande, ¿Cómo que el con button as rey range? más. El button range as dama contra ese mono. Medio stack, Fernando. Medio stack. Confía en Vale, mí. vale, vale. Confía en el Tito. Espera, un segundo. Confía en el Tito Santi. Confía. Fernando, tienes que confiar en el Tito Santi cuando juegas contra maníacos, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta, Fernando, una pregunta difícil, ¿vale? ¿Cómo te ha ido No Limit 10 desde que yo te subí? No tengo muchas manos, tengo como 4.000 o 5.000, pero de momento va bien. De momento voy a 10 de 100, o sea que guay, voy tres cajitas arriba. Bien, ahora te voy a volver a preguntar. Te voy a preguntar, ¿qué tal te ha ido No Limit 10? Pero sin que me hables de Bien, dinero ni de BB100. bien, Bien, fácil, ¿no? igual. Cuando uno está preparado, estudia y se sabe la estrategia, las tarjetas y tiene respuestas para absolutamente todo, ¿qué ocurre? Funciona, y además sin complicaciones, no he metido todavía ni rango polarizado ni nada. Funciona, ¿Qué todo tal bien. las mesas regulares de GC Poker? Llenas de pejado, como podrás ver. Échate una vista ahí. El No Limit 100 y el No Limit 200 también. Fernando, una Si es pregunta. que literalmente va a tener paciencia. Yo me miro todas las mesas que hay, solo me siento las que me interesan y ya, fíjate. Fernando, ¿a qué hora juegas? Por la mañana de aquí de Inglaterra suelo echar una sesioncita. Por la mañana yo me levanto y voy teniendo. Sigue, sigue, perdón. Y luego por la tarde después, antes de la clase a veces, y después de la clase a veces me echo. Muy bien, vamos a hacer una pregunta a Fernando. Vamos a hacer una pregunta a Fernando y esta la voy a meter en algún videito short o algo. Fernando, ¿cuánto tiempo has llegado hasta batir No Limit 10? ¿Cuánto tiempo ha pasado en la escuela hasta que ya estés batiendo No Limit 10? Que te puede ser que siempre tengo que mirar el documento para acordarme el día exacto. Dos El meses. 13 de noviembre, Unos dos 13. meses, ¿vale? Bien. Bien, y ahora viene la pregunta difícil. Fernando, ¿qué tipo de jugador eras cuando llegaste a Poker Éxito? Un pescado. Resumiendo. Resumiendo. Vale, esta no era la pregunta, ¿vale? ¿Cuánto vas a tardar en batir No Limit 10 y jugar en No Limit 25? ¿Cuánto crees que vas a tardar? Creo que más, creo que ¿Cuánto? bastante más de lo que 3 meses. Dos meses. Vale. Dentro de un mes y medio deberías estar. Yo creo que en un mes y medio puedes estar en No Limit 25, incluso antes.